Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa de Cinefilia. Dentro de unos días celebrase la festa de Samaín, una festa de origen muy antigua que se fusionó con el Día de Todos los Santos, dando origen a la festa moderna de Halloween. Vamos a recomendar algún filme para ver en estas datas. Oye, Charlie, ¿puedes cambiar el canal? Claro. No se pierdan el gran clásico antes de la entrega de regalos de Halloween. Presentado por... ¡Quita eso! ¿Qué te pasa? ¿No tienes espíritu de Halloween? No. La festa de Halloween resulta ser muy citada por los cinema, sobre todo, obviamente, adentro del género de terror. Pero hay películas que, sin ser filmes de terror, también sitúan las celebraciones de Halloween en escenas o momentos claves de narración. O filme Donnie Darko de Richard Kelly, por ejemplo, empieza la noche del 1 de noviembre. O protagonista levántase sonámbulo e fala con inquietante coello chamado Frank. Esa noite, o monstruo gli revela que o mundo va a acabarse en 28 días, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. Una revelación a noite de Halloween que condicionará o resto do filme. A festa che coincide con il Día de Todos los Santos, también aparece nel film E.T. di Steven Spielberg, engadendo qui un tono grotesco e divertido. Nesta escena, o extraterrestre mais popular da historia do cine, consegue passar desapercibido. Incluso en Halloween, o planeta Terra parece-se mais a sua casa. Entre los numerosos filmes de terror que se pueden disfrutar en estas datas, seguramente a ganadora es Halloween de John Carpenter. Carpenter dirigió este filme en 1978, con Jamie Lee Curtis, figlia de Janet Leigh, como protagonista. A Carpenter gli sobrava talento e consiguió hacer moito con muy poco orzamento. Entre otras, escribió o guión en 3 semanas, junto con Debra Hill, e compuso a música en 4 horas. A máscara de Michael Myers fíxose a partir de una máscara de William Shatner, comprada en un almacén local por $2. A pesar de ser una de las películas más conocidas del género, no filme apenas hay sangue, o terror e o que no se muestra. O filme fue un éxito, recaudó $47 millones y convirtióse en una franquicia. Entre los numerosos capítulos y remakes del filme, gustanos lembrar a Halloween 3. O filme, así como otros capítulos de franquicia, no es una continuación de las andanzas de Michael Myers. Fala de un propietario de una tienda de xoguetes que fabrica unas máscaras diabólicas que publicita por televisión. Halloween 3, una joya do fin de serie B, es una original película de denuncia a sociedad de dos consumos. Una crítica directa a aquellos empresarios sin escrúpulos que, con ayuda do medio televisivo, fan literalmente perder a cabeza a humanidad. No macrogénero do terror, de serie B, también podemos atopar o filme O aprendiz de Satanás, que ten Halloween como escenario y que podría considerarse, más bien, como una comedia terrorífica. Es parte del juego. Porque Satanás existe, ¿verdad? Para un niño pequeño. ¿A dónde vas? A encontrar a Satanás. El diablo. ¿Por qué está tan emocionado? Bueno, tu padre le regaló un videojuego nuevo. Existe. ¿Eres Satanás? Hace 30 años encontré el libro de los muertos. Ahora, por haber leído, el mal me ha encontrado. Esto
es cañón. Las posesiones infernales dirigidas por Sam Raimi, incluyendo la serie Ash vs. Evil Dead, siempre protagonizadas por Bruce Campbell, podrían ser una variación muy entretida no género. Aquí el terror se mistura con humor negro y con abundantes sobredosis de fumo de tomate. Cariño, he vuelto. Entre las propuestas más recientes e innovadoras del género, podrían situarse los últimos filmes de Jordan Peele, Déjame salir o Nos, incluyendo la serie de HBO Territorio Lovecraft, creada y producida por lo mismo Peele. Aquí, los brancos dan más miedo y son mucho más peligrosos dos mitos de Cthulhu. He wrote me. The place he wants me to go is in Lovecraft Country. This place. One, two, three. Is dangerous. It's a beautiful and a big collaboration. Begin. I didn't quite know I'd be working on this sort of film. What's a problem? Don't do this stuff. You did all you were here to do a job. This is not a horror film. This is a Santini film. Berberian Sound Studio puede ser una propuesta alternativa para los cinéfilos más exigentes. El filme de Peter Strickland explora el universo de Foley, un doblador de efectos sonoros que, en este caso, está a trabajar en la postproducción de una película de terror. Francesco tells me you are trying to escape. Don't be afraid. A new world of sound awaits you. A new world that requires all your magic powers. Entre los filmes que podéis disfrutar con toda la familia está sin duda la animación de Disney Pixar Coco. O filme contanos las aventuras de Miguel, un mozo que sueña de convertirse en una leyenda de música. A su pasión le varalle a viajar a Terra dos Mortos. Hasta ahora. ¿Ustedes quiénes son? Es tu familia. Tenemos que llevarte a casa. Bienvenidos. ¿Algo que declarar? Pues ya que lo pregunta, sí. Pues estudié música. Me gradué en la escuela comercial de Harvard. He viajado bastante, sobreviví a la peste negra y lo pasé en grande mientras duró. He visto El Exorcista 167 veces y cada vez que la veo, la encuentro más graciosa. Aparte de que estáis hablando con un muerto, ¿qué os parece? ¿Tengo buen currículum? Bueno, pero ¿sabe cómo asustar? Oh, sí, sí, comprendo. Acabáramos. ¿Qué os parece esto? Otro filme para ver en familia en estas datas podría ser Beetlejuice, un clásico de Tim Burton. No filme, un matrimonio de fantasmas, contrata o servifos do charlatán Beetlejuice, no intento de asustar a los nuevos propietarios da su querida casa. Michael Keaton, Gina Davis, Alec Baldwin e una giovane Winona Ryder regalanos un punto di vista differente e divertido do Maisala. Una obra moi adiantada co Sanos e che se pode volver a disfrutar plenamente neste Samhain 2021. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. Day is a day. Oh. Daylight come and me one go home. Day is a day.
mighty full bunch, a ripe banana. Daylight come and we won't go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we won't go home. If six goes and one Voltamos ao plató de Cinecilia. Hoxe temos o prazer de ter connosco un gran periodista e crítico de cine, Ángel Suances. Que tal, Ángel? Benvido a Cinecilia. O prazer é meu, Simone. Isto é unha gran alegría para mí. Para min tamén. Ti me fixeches a primeira entrevista dende cando cheguei aquí a Galicia, así que agora devolvo che. Bueno, é unha das cousas fermosas da profesión, non? Poder entrevistar xente que igual nun momento dado aínda non falou, non? E sempre dicimos o mesmo, non? Desde a Televisión de Galicia, máis desde un medio público, o bonito é poder amosar xente que aínda non tivo voz, non? E esas primeiras entrevistas son moi chulas porque sempre transmiten esa inocencia, non? Das primeiras cousas que facedes os creadores e hai que facelas con moito mimo, con moito acubillo, non? Para ti, cal debería ser o papel do crítico de cine? Bueno, eu creo que nós somos un pouco, temos a sorte, ¿no? E a posibilidade de ver os filmes antes, e temos a sorte e a posibilidade de ver moitísimos filmes, tanto como informador, como nesa parte de crítico, que eu, bueno, sempre levo un pouco máis a un lado, ¿no? Sempre me interesa máis a de informador e a de entrevistador, pero como temos esa posibilidade, o que podemos é alzar un pouco a voz, amosar o que nos pensamos desas películas desde ese dobre punto de vista, que me parece importante, insisto. Ver moito cinema fai que, como todo na vida, cando sabes un pouco máis e vas afondando, podes atopar ante esas claves, non? E poder amosar esas claves a xente que está do outro lado da pantalla, ou do texto, ou da radio, ou do que sexa, non? Creo que a nosa postura sempre, sabendo que os filmes son moi complicados de levar a cabo, son moi complicados de realizar, sempre con moitísimo respeto e sobre todo sabendo que somos subxetivos. Eu son o que son, digo o que digo, e ti a partir de aquí, se te interesa a miña opinión e o que eu digo, ¿no? Desde o meu lugar, aquí estamos para iso, ¿no? Logo xa ditar sentencia, non, e ditar cátedra tampouco, non? Todo o público ten a posibilidade de decidir se algo lle gusta ou non lle gusta. O bonito é cando coincides con un espectador ou con unha espectadora, non? Coa audiencia, e che di, mira, non me gusta o que deseches desta peli, non estou de acordo, pero bueno, sigo vendo o que dís das pelis, non? O sea, creo que ese é o punto chulo. Sí, eu tiña un amigo crítico de cine italiano, Ezio Alberione, que sempre decía que él se sentía moi útil cando o seu curmano chamaba para decirle que película teño que ver ese fin de semana. Aí era cando se sentía moi útil como crítico, e tiña publicado moitos libros. Sí, pero tamén sentes unha responsabilidade de, mira, que non sei o que te gusta realmente. Entón, moitas veces, eu teño un amigo que unha vez, o ano pasado, coa Cuncha de Ouro de San Sebastián, a min gustoume esa película, Beginning, que tivo como moitísimas críticas, a min encantoume esa peli. E claro, foi na ver e díxome, non te volvo facer caso. O sea, non pode ser que me mandes a ver ese bodrio de película. Bueno, ese é o bonito tamén, non? O sea, mira, ti xa ves onde estou eu, onde estás ti, e a partir de aí xa decides ti, porque ti é soberano e vas decidir ben, seguro. Agora estamos emitindo dende esta exposición que recopila as películas que se gravaron en Ourense no último siglo. Hai pouco houve o Festival de Cine de Ourense. Ti coñeces moi ben o Festival de Cine de Ourense porque levas coberto dende hai moitos anos, non? E tamén presentaches a gala hai uns anos tamén. Como ves a situación do Festival de Cine de Ourense, a súa evolución nestes últimos anos, e como ves a situación en xeral dos festivais en Galiza? Bueno, unha pregunta para darlle moito, supoño que, como se soe dicir, a teleobro, non? Non tens tanto tempo, pero, bueno, sí, levo 15 anos, a verdade, cubrindo o Festival de Cine de Ourense, houve diferentes etapas, diferentes momentos, todos o sabemos, mellores, peores non...
non desde o senso de criticar as direccións, senón desde o gusto casi persoal de cada un, non? Do tipo de cine que ves. Eu aquí descubrí moitas películas e iso é bonito. O Festival de Cine Ourense debería ser referencia, coido, é a miña opinión, debería ser referencia e debería loitar por ser referencia, non? Coido que agora mesmo, por sorte ou por desgracia, non o é. Entón, creo que ese é o camiño que debe levar o Festival de Cine Ourense, sabendo que é o festival máis grande a nivel de orzamento de Galicia. Sempre se fala dos festivais de cine de Galicia como poliédricos, diferentes, ¿no? Si falamos de Playdog, de Cannes, de Seroito, de Novos Cinemas, de Carballo Interplay, ¿no? Incluso, quero dicir, hai moitos pequenos festivais facendo moitas cousas. Se supón que o Festival de Cine Ourense é o festival un pouco que debería amalgamar todo iso. Entón, coido que esa debería ser a función. A partir de aí xa poderíamos explayarnos moito en como conseguir iso, como camiñar cara a iso ou tal. Eu, evidentemente, teño moito cariño a esta cidade e a este festival. Tiven a sorte de presentar 2 anos seguidos o festival, tiven a sorte de facer un guión un ano tamén, que foi terrible, foi horrible. E moitas, insisto, moitas veces vir cubrir, 15 anos consecutivos, cubrindo aquí o festival. A mí encantaríame que fora o festival de referencia de Galicia. Bueno, eu, antes de todo, creo que non foi terrible ese guión que escribiste para aquellas galas. Bueno, pero... a ti porque me queres ben, Simone, pero foi terrible. Pero sí. Bueno, a... Tú crees que se chegou ao desexo de Eloy Lozano, que tiña ao principio o fundador do Festival do OUF, de que sexa a plataforma do cinema galego, por exemplo, ou do encontro dos creadores e das propostas galegas? Bueno, creo que imos evolucionando, insisto. Escoitei moitas cousas durante estes 15 anos sobre este festival, sobre o que debería ser, non debería ser, sobre como debería funcionar ou non. Os festivais son portas de entrada e de saída. É dicir, precisamos que os festivais amosen o que vende fora, que é moi importante, non? Pero tamén precisamos que os festivais saian para fora, non? Entón, cumpre agora mesmo o Festival de Ourense esa función dobre. Cada un que opine o que considere ou que valore. Quería facerche unha última pregunta, porque tamén quería falar da súa faceta como escritor e poeta. Este libro que se publicou hai pouco, ¿no? Estás xa pensando noutro? En xeral, como recibiche esa opinión do público? Porque, claro, publicar poesía ao día de hoxe é complicado, ¿no? Publicar poesía en galego, sí. En galego, claro, claro, también. Claro. Bueno, agradezo que fagas esa pregunta, ¿no? Como se soe decir, bueno, estou un pouco fora de onda, quero decir, non me considero poeta, ni me considero son xornalista, estou moi pegado ademais ao mundo do cine, para mi foi unha descuberta poder publicar, ¿no? Algo que leva escribindo moitos anos, pero unha cousa é escribir, outra cousa é publicar e achegarse desde onde vos achegades, os creadores, ¿no? A xente, ese contrastar, que é tan complicado, ¿no? de verse a un diante do espello do que fixo e do que lle devolve a xente. O allá, haxa un segundo libro. Hai cousas por aí escritas, pero non é a miña fonte referencial de vida, ¿no? É dicir, o meu é estar aí onde estás ti agora, ¿no? E facendo preguntas, escoitando a xente, e intentando transmitirle a xente, ¿no? O que se fai en Galicia, co cinema galego, e tamén co que poidamos desde o punto de vista humilde do outro tipo de cinema. Bueno, eu animo-te para seguir escribindo e parabéns por ese traballo de divulgación maravilloso que estás a facer durante todos estes anos e, bueno, espero verte aquí outra vez máis adiante, aquí no plató de Cinefilia. Moitas grazas outra vez. Grazas a vos, un prazer. E agora imos a repasar as películas que están programadas na carteleira do Cinema Comercial. A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora. No es cuestión de si podemos permitírnoslo, es cuestión de que ya está aquí. Con Dore Gloria, Pedro Almodóvar regalounos una xoia, un retrato emocional, crítico e honesto sobre o seu pasado. Con este último filme, Madres Paralelas, o director manchego volve a un das temas do seu fine, a maternidade.
e introduce como novedad una reflexión sobre la guerra civil española y las fosas comunes, dos bloques argumentales distintos que avanzan paralelamente o longo del filme y de vez en cuando cruzanse, exactamente como fan las protagonistas de este filme. Pues cuidar de Cecilia y de la casa. Madres paralelas es una longa metraje fotografiada estupendamente, como siempre, con un reparto de actrices y actores excelente, que pero no llega a convencer no desenvolvimiento del relato, escrito por lo propio director. Las imágenes más potentes, reveladoras, aparecen al final, pero duran muy poco y pérdense dentro de un melodrama de 2 horas con algo de dolor, pero sin gloria. Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial. Fernando León de Aranoa vuelve a Os Luns ao Sol, esta vez relatando a contraparte, o lado dos que mandan. O Bo Patrón es una sátira bien construida sobre las apariencias, a manipulación y a falsa moralidad. Javier Bardem es el encargado de interpretar magníficamente a Blanco, o pai patrón de una fábrica española de básculas. Bardem déjanos una figura única, que lembra algunos personajes manipuladores, fascinantes y desagradables a vez, creados por Jean-Marie Volonté, bajo la dirección de Elio Petri. No sabemos ainda si el filme llegará a ser o candidato final a los Oscar. De momento, so podemos decir que O Bo Patrón es una película que paga a pena ir a ver o cine y que está entre las mejores de León de Aranoa, junto con Os Luns ao Sol o Barrio. Es un momento muy delicado. No podemos tener a ese individuo ahí cuando llegue la comisión. ¿Por qué nos deja sin premio? ¿Qué dicen las pancartas? Lo que dicen siempre las pancartas. Nada bueno. Equilibrio. El equilibrio es muy importante. Mi mujer dice que necesita aire. ¿Que compro una botella de oxígeno o qué cojones hago yo? A veces hay que trucar la balanza para que la medida sea exacta. ¡Excelencia! Muchas gracias a todos y a todas por seguirnos. Vémonos la semana que viene, aquí en Telemiño. Mientras tanto, como siempre, buenas visiones.